En la página 79 que mirar ahí el ejercicio resuelto. Os mandé, os vi esto, y que yo lo tengo, lo puedo sacar de la plataforma, si no me sorprende un compañero lo escuche. Os vi esto que lo tenéis que entregar preferiblemente la semana que viene, ¿vale? Me la entregáis, pues el servicio compañero lo responde, ¿vale? Preferiblemente si no está en la plataforma. Bueno, no hace falta ver si lo va en la plataforma, puede hacerlo de la plataforma. Pero si queréis en folio aparte, pues no nos van a entrar a nadie. Vale, me lo entregáis en folio aparte y sobre todo, cuando te ponéis para la parte de la inscripción, tenéis que mandar las conclusiones que ponéis ahí. Vale, pero la media una deviación típica y la media una deviación típica y la mayoría de los datos van entre tanto y tanto. No sé si lo hay. Entonces vámonos al punto 8 del tema. Vamos a ver el punto 8 del tema, que ya terminamos el tema, y vamos a ver después el matemático. He visto que habéis hecho muy poco los del matemático. He visto que habéis hecho muy poco los de... Había hecho un poco lo de matemático, había hecho un poco lo de funcionario, como fue un flojo. ¿Algo así? Me levanté el día, lo cambiamos. Sí, he cambiado de la junta. ¿Tienes aquí o te has faltado hoy como Ahora en la última parte, que es la tendenciosidad. Ser tendencioso es tender a aparentar algo que no sé, ¿vale? Estoy fatal, ya voy a buscar lo que puedo hacer este, que es perfecto. No se me forma. Vale. Vale, tendenciosidad. Tender a hacer algo de lo que no sé realmente, ¿vale? Entonces, el principal problema que se puede presentar en la estadística es que nosotros queramos truncar, porque la gráfica ya vimos que es muy gráfica, ¿no? Es muy intuitiva, todo la gráfica y pues, justamente esto tiene más, esto tiene menos, ¿verdad? Vale, cuando nosotros intentamos no poner la información clara o equivocarnos en la escala o no poner la escala o borrar cosas raras así, lo que estamos intentando hacer es que cuando tú veas la gráfica pienses que la información es de una manera cuando no lo es, en realidad. Vale, ¿esto quién lo hace mucho? Pues en la política se lo hace mucho, hay muchos ejemplos de eso. Entonces tenemos que saber, como ya sabemos de estadística, y sabemos de esta la gráfica, vamos a fijarnos en las gráficas que vamos a poner aquí y qué errores tiene. Hay algunas que son súper graciosas y es que hay algunas que salen hasta en el debate, hasta 2019 las colecté esto, que salían hasta en el debate de esto de nacionales. Estos son los datos del FARO, ¿vale? Datos del FARO. Constantemente está recibiendo información en gráficos, pero muchos de estos se manipulan involuntariamente. Fíjate en el siguiente caso, traído del periódico eldiario.es, que no es de periódico de aquí local. ¿Vale? ¿Qué le pasa a este gráfico? Ha bajado. El gráfico ha bajado. Sí, ha bajado.
pero tiene, está escalado. O sea, nosotros cuando vamos a aquí, tiene que tener los dos ejes, ¿verdad? Tiene que tener los dos ejes, el eje aquí y el eje ahí. Y tú has bajado casi a cero, ¿no? Has bajado casi a cero, porque está la raya, ¿no? Sí. Has bajado casi a cero. Sí. Pero aquí, ¿qué pone? 4.000 millones de aquí, casi 700.000, ¿no? Y aquí 5 millones, entonces, ahora vamos a 300.000 algo, ¿no? De paro, pero claro, en vez de bajar, en vez de escalárselo en la población mundial, en la población total, te lo está escalando a que lo que ha bajado sea casi cero, es que parece que ya no paro. No parece que se acaba el paro, desde tenemos 5 millones. Seguramente hay un cambio de gobierno. Y vosotros ya analizáis, como se pone el año, vosotros analizáis ya qué año, que en el 2013. Como llegó el gobierno, pues entonces se piensa que vamos al paro, claro, no podemos decir que vamos al paro esto nada más, de una gráfica así de mantener bajado esto, pues entonces, ¿qué hago? Muestro solo este trocito. ¿Qué explico? Si yo tengo. Es que me parece que la siguiente ya se ve. Siguiente. Está recorregido. Si yo tengo. Fijaros, esto es muy fuerte. Es que si yo tengo que bajar todo este trocito, que es esto, esta es la gráfica corregir. Esta es la gráfica bien escalada de 0, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones y 5 millones de parados. Y ha bajado de 5 millones a 400.000, ha bajado este trocito. Si tú tienes que recortar esto, pues tendrás que recortar este trocito. Y que la gráfica que baje es ese trocito, no es esto. ¿Lo ves? Sí. Vamos. Aquí ahí te lo va explicando, ¿vale? Es que esto te lo va explicando. Este mal escalado. Observa los diagramas de barra. En ambas tablas los porcentajes son los mismos. El 27% prefieren sociales. ¿Por qué no se ve? Aparte es porque no se ve. Ahí. Vale, me refiero a sociales. Algo menos del doble, el 15%, vale. ¿Qué parece? ¿En qué gráfico parece que le gusta más las sociales? Parece que le gusta más en el segundo. En el segundo, ¿no? ¿En el segundo parece que le gusta más? No, en el primero. En el primero hay mucha más diferencia, ¿no? Sí, con la matemática. Claro. Ah, entiendo, hay mucha terapia. Sí, de este gráfico, ¿cuál parece que esto es social, esto es matemática, esto es social y esto es matemática? ¿Cuál parece que le gusta más? El primero. El primero. ¿Qué gráfico está bien? El segundo. ¿Por qué? Porque está mejor escalado por los porcentajes. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué? Desde cero. Claro, es que esto es recortar, es como si yo ahora cojo esto y recorto todo esto. Es que lo que han hecho aquí es recortar el 14%, quedando con esto nada más. Y quiero con otra parte. O sea, tú dices, hostia, es que la mayoría de los niños les gusta la social. No, es que por aquí también hay niños que han elegido, que toda esta parte de aquí ya te la ha eliminado. Es que están empezando el gráfico en el 14%. No puedes dejar el gráfico en el 14% habiendo datos por debajo. ¿Lo ves? Sí. Es que yo no tengo un gracioso. Me imagino que vendrá ahora. Que la fecha es este, que es la elección presidencial de 2013. Que es que salió en la tele. Vale, es que mirad el gráfico y mirad los números que pone. En verdad nos pone desde 0, pone desde 50 y hay un punto de diferencia. Pero es que hay un 50,66% y un 49,67%. Esto es un gráfico bien hecho. Pues ya. Que no sé si está bien, mirad cómo está. En un gráfico bien hecho. En un gráfico bien hecho, ¿tú tienes? Si este es el 50%, ¿vale? Pero un poquito más para arriba, 10, 20, 30, 40, 50, 49 estaría aquí. Vale, esta sería la diferencia. ¿Qué pasa? Que si yo recorto por aquí, y ahora esto lo escribe en cuestión, es que el gráfico que clava ahí es súper tendencioso. Está queriendo mostrar que es que habrá mucho más la. ¿Vale? Pero es verdad que no hay mucha diferencia. Que va a haber diferencia, así que vamos a ver el gráfico bien hecho.
No hay, apenas. Hay trabajo igual, hay de la televisión, de la televisión. Que antes era un software de la televisión. Ni un punto de diferencia. Líder de la televisión comercial, te decimos. Fue una décima, ¿no? Tres décimas. 14,3 y 14,6, que no sea muy bien, porque tenéis el mismo. 14,3, 14,6, 3, 5, pero claro, tú ves que te das estadística y dices, esto es súper bien, tiene, está mal, mal escalado, porque además que no tiene escala, este no es que esté mal escalado, este no tiene la escala dispuesta, no tiene ni la escala. Pero claro, si tú no entiendes de gráfica ni de estadística, creo que lo que pasa la mayoría de la gente, pues tú ves que dices, tenemos 3,5 a la... Gráfico emitido entre la madre. El paro, de cero a infinito. El diario de la noche, entre la madre. Aquí te dice cómo estaba el paro, cómo estaba el presidente. Vamos a ver, lo que ¿qué le pasa? ¿Qué, ¿cuál es el número total que está señalando la mujer? ¿Me podéis decir cuántos parados hay en el punto que está señalando la mujer? 6,278,000. Porque no tiene pasa, que no sabe mucho de los datos, ¿no? Se ve una carretera así para arriba y ya está. Y ya está. Errores que representa. Representa el número total de parados. No tiene en cuenta el número de activos. Por eso no se usa ese dato, sino que se suele usar la tasa de desempleo. ¿Vale? Tú, cuando tú representas el número de parados, tienes que tener en cuenta el número de activos, de personas activas. Por eso se utiliza la tasa de desempleo, que son los que están desempleados. Por ejemplo, si una persona está estudiando, no está en paro. ¿Me explico? Tú no puedes contar con una persona que está estudiando que esté en paro, tiene que ser que esté registrado como desempleado. El eje está truncado, por debajo y sin señalizar. Y da la sensación que la subida del paro durante la crisis es mayor que fue en la realidad. ¿Vale? ¿Qué querían mostrar con este gráfico? Que cuando empezó la crisis en 2008, subió todo el paro y al llegar este, pues empezó a bajar, ¿no? Eso es lo que es la tendenciosidad que quieren mostrar con el gráfico. La realidad es esta. ¿Vale? Que subió el paro, pero no tan de forma tan abrupta como ahí, ¿vale? Cuando el desempleo cae demasiado. Esto también está muy bien. Porque, ¿cuál es el pico más alto? Para ser empleado. En 2012, ¿cuánto? ¿4 millones? 848.700. Vale, en 2009, ¿cuántos parados había? 4.100. ¿En 2014? En 14. ¿Y no resulta raro, hay algo? Porque ahora que está más bajo, el 4% es el 4.100. Vale, esto tiene que estar instalado en orden, siempre. Si empieza a estar 1, 2, 3, 4, 0, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, no puede ser que si yo hago la línea horizontal, ¿vale? En 4 millones, 100 mil, esté por encima de 4 millones, 400. ¿Qué quiere mostrar con esto? O que baja la tasa de desempleo más. Que en el año 2009, pero es que mira el número, es que no vamos en 2009, pero tenemos una lógica de tendencia para que parezca que está por debajo de él. Estos son gráficos sacados de este es de la televisión española, vamos, es que no son sacados del periódico, que son unos gráficos en la tele, en la primera, o sea, este gráfico. ¿Qué pasa con la primera? Que es la televisión pública. Aquí está este noto, ¿eh? ¿Vale? Es que fijaros, el efecto no tiene que ser de arriba, no que está más bajo que aquí. Es que está desde 4.400, está abajo de 4.000. Miren, esta es la burbuja, esto es la 2015.
Ok. Vale, decime que vaya ahí. El 2 millones está a la par que el 200.000 está a la par del 199. Tú tienes más bajo, ¿no? Tú un poquito más alto. No sé, sí, tú creo que sí sube ahí un poquito. Pero no hay mucha diferencia, del 600.000 a 200.000 de la bajada de la línea. Hay una diferencia de 1.200.000 a 600. Del 600 al 200, parece que es la misma, ¿no? La misma distancia. Pero sobre todo que no está escalado, entonces... Claro. Que le faltan los... Este es el mismo que cuando hemos visto el de Maduro, el de Antena 3 y todo eso. Vale, que no está escalado, no están los números de abajo. Entonces, cuando tú corriges el gráfico y empiezas a poner todos los números que empiezan desde cero, te sale el gráfico este. El gráfico este progresivo. Ay, 200.000 créditos hipotecarios parecían la mitad de 200.000, de 1.200.000, dando la sensación que la construcción de la hipoteca no había bajado tanto como en realidad cayó durante la crisis. Vale, porque al no escalar esto, ¿vale? Pues es que tú no tienes la gráfica que empiece ahí, tú la gráfica debería estar mucho más abajo. Refiero. Porque si tú tienes esto, si tú aquí empiezas el 0, aquí está el 600 y aquí está el 1.200.000, ¿no? ¿No? Entonces, si yo tengo que bajar de aquí a aquí y después al 200, tengo que hacer más o menos esto. ¿Qué pasa? Que digo, bueno, pues no voy a poner todo lo que me pueda evitar. Voy a poner aquí los datos de la X, aunque en realidad tenía que estar aquí, pero lo voy a subir para que esto no parezca tan que baje tanto, porque elimino toda esta parte de aquí. A ver. Sí. Y además que esto no está proporcionado. Esto no está proporcionado a un otro. Es que no puede ser que aquí baje 400 y aquí baje 600. Esto no está proporcionado. Es que no. Es un gráfico esto, con su eje X, con su eje Y. Intentan tocarlo con la pendiente, pues cada vez hay más pendiente, aquí hay un poquillo más de lo que menos de lo que corresponde, menos de lo que corresponde, para que el gráfico se me ponga más liso, parezca. Bueno, el barril de petróleo, casi regalado en julio de 2015, ¿no parece que está llegando casi a cero? ¿Que está el libro? Tienes que parar todos los ángeles de abajo. Pero regalado totalmente, desde el 30 de junio al 14 de julio, en ese mes, no en esos 15 días, regalamos que de 63, es que parece que está llegando a cero. Pero cuando lo veis en perspectiva, cuando todo es como subí y como bajaba, este es el trocito que nos está dando de datos. Es verdad que ha bajado, pero es que... Vale, es que es este trocillo nada más. No que si cojo todo esto. Y lo hablando me parece que baja de... ¿No? Venga, votaciones del líder. Del líder político. Antena 3. Junio de 2013. ¿Qué pasa ahí? Sí, parece que 3,1 y 3,7 son la misma. El 3,7 está mucho más bajo que el 3,5. Sí, lo que estoy diciendo es el 3,1 y 3,3. El 3,3 está un pelín por encima, vale. Pero es que el 3,5, está claro que tendenciosidad tiene este gráfico. ¿Qué quiere mostrar que va ganando? Es que está clarísimo, porque tiene mucho más que el 3,7 que tenía su zona rosadilla. Es que tiene más este, ya entrar contigo, 3,5. Es verdad que te puedes comparar el 3,5 un poquillo más, un poquillo más, este tal, pero es que cuando ves el 3,5 y el 3,7 ahí, es que el gráfico real tendría que ser este. Este, ¿vale? Sí. Cuando el diagrama de barra lo ponemos en perspectiva, queda muy bonito, pero no está directo de comparar. Bueno, tengo mucho más fácil de comparar que comparar esto. Pero vamos, aún así se ve la tendenciosidad, ¿eh? Es que los números no
me importan es Televisión Española o la Mesa Turca. Este es para ver la diferencia que hay entre uno y otro. En estos huecos. En este hueco. Claro que hace, no lo escala porque no le interesa. Porque de aquí a aquí, ¿cuánto hay? De 44,62. Vamos a quitar los decimales. De 44,16. No, tiene que ser con algo, ¿no? Menos 28,73. Esto es 15,89. Esto, por ejemplo, que todos van iguales, pues este es un poquito más pequeño, ¿no? Pero más o menos van todos iguales, ¿no? 34 menos 26. 1,8. 7,2. ¿Qué os parece eso? Es un casi igual. Y son casi iguales y este es menos de la mitad, ¿verdad? Claro. Y este 32,1 menos 26,6. 5,5. Todavía menos. Y es que parece que va con paralelo, ¿verdad? Sí. Por eso no le interesa poner allí No le interesa, es que no pueden ponerlo aquí, no coincidirían los puntos. Es que el gráfico. Sí, me decía quién lo ha hecho. Es el gráfico real. ¿Quién ha hecho este gráfico? A los dos. ¿A quién le interesa más ver cómo está separado del otro y sigue separado? Es verdad que aquí mostraría perdido un poquito, que se está acercando a este, pero comparado con la realidad, han hecho este gráfico. Eso pues mañana. El con 24 lo mira cómo se lo al final, es que era la mitad y el otro era 5 puntos y el otro era 14, ¿no? Este pasa también. El día de los negativos no fue a clase, son días para Telecinco 2015. Este es Telecinco, no mira el negativo. ¿Qué tiene de negativo el PP? -1,8. ¿Y el que soy? -5. ¿Y qué pasa? Que son están al lado. Sí, pero que este 5, lo más que este 5 tendría que estar mucho más abajo, claro. Y este mucho más arriba. Pero, y bueno, pero ¿y este? 0,1. ¿Izquierda arriba? Menos 0,1 tiene que estar debajo de. ¿No tendría que ir? Debajo. Abajo. Debajo de la. No hay por donde comer, no hay por donde comer. Vale, debería estar así. Voy a hacer así. Vale, en Alarcón ahora se queda frío. Gráfico pirámide de los números de parada. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? ¿Es un caso mío? Pues que la medida es prácticamente igual y la diferencia no va. De 6.000 a 13.000 haces una subida y luego baja a menos de 1.000. Pero si están en la misma horizontal, debería ser el mismo número, ¿no? Sí, pero no puede ser. No, ¿ves? Si están al lado, tú tienes un gráfico así, y yo tengo esto, este punto. Y este punto, a mí tiene que valer lo mismo. Tiene que ser igual. No, ¿ves? No, en la horizontal tiene que valer los dos puntos, tiene que valer lo mismo. ¿Qué le pasa a este? 12.000, ¿no? 12.800. ¿Y este? 6.000. Entonces aquí te están diciendo que los parados empezaron en 6.000, subieron a 13.000 cuando yo lo cogieron, cuando el Partido Popular cogió el pueblo, y ellos han sido tan buenos que lo han bajado a 12.000, igualándolo a lo que lo venían, porque no están igualando. Pero claro, tú cuando comparas números, ¿cómo vas a poner el 2 allí con el 6? Gráfico real. Vale, sería este trozo. Aquí sería el cambio de alza, no sería este trozo. Vale, aquí donde donde estaban los 6.000, aquí donde hay un cambio de alcalde, que lo que hace es que sube un poquito y vuelve. Vale, pero no baja aquí, a como lo tenían ellos. A ver, ¿no?
Es que está, te lo publicaron en Twitter. Con el gobierno socialista, este era el precio, en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Con el gobierno del Partido Popular, baja 2012, enero, febrero, enero, abril, julio, agosto, octubre del 2013. ¿Qué problema hay en este gráfico? Es que en abril baja, pero no baja por el... Pero lo primero que tenés que hacer es escalar. Escalar los ejes. Los ejes están escalados. No. Cada cuadradito vale lo mismo. ¿Este cuadradito cuánto vale? En el 2006. Eso, que es un año, ¿no? Vale. ¿Esto cuánto vale? Un año. ¿Y esto cuánto vale? Un mes. Enero, abril, un mes, dos o tres, ¿no? Pero un año no. Un año no. Es que, claro, dentro de un año, dentro del año, tiene que haber fluctuaciones del precio, que le está poniendo un precio medio, entonces, me parece muy bien que lo ponga así, pero pones también así. No ponga los que te interesan así y los que no te interesan los pones así. Ya sé que corregir. ¿Vale? Que bajó, porque está mucho más bajo así, todo esto, pero claro. No lo mismo que por sobre el negativo, no tiene un momento puntual. Este, perfil, bueno, esto no está en el perfil de los profesores de la ESO en España. ¿Vale? Mujeres y hombres. Esto es que era de, no sé si es de Valencia o de Cataluña. ¿Qué pasa aquí con las mujeres y los hombres? Es más largo, 59 que 67. Y más el 33 que el 41, ¿no? Ahora hay, ¿eh? Es más largo, esto es un periódico, es más largo este que este, el 59 es el 37 y es más largo el 33 que el 41. O sea que... Vale, no tenéis corregido, que es que al contrario, pero claro, tú no te fijas los números y mira el gráfico, y después en España hay más mujeres que la comunidad esta. Este. Otro gráfico para la historia. Difusión de la prensa española en el mundo 2014. ¿Vale? Este que es fijándose en la escala. Porque, ¿por qué no quieren poner los datos en los de la I? Porque no le interesa. Porque no puede, porque el gráfico es tendencia, entonces no coincidiría, no lo podrían hacer. ¿Vale? Esto de aquí no voy a poner la solución porque no voy directamente en la solución. Vale, este es el gráfico. Vale, que me están diciendo. El país, la venta en kiosco del país es esto. En el mundo es esto. Y en el ABC es este. ¿Cómo puede ser que haya aquí una diferencia de periódico de 48.000 periódicos en este trocito y en este trocito haya una diferencia de 18.000? Si son iguales. Es que este debería estar aquí, este punto, ¿vale? Y todos son igual. Este debería estar aquí. Parece que están los tres más o menos igual separados. Pero este debería estar aquí. ¿Vale? Difusión total. Esta vez aquí para difusión total. Esto son 89.000. Y esto, esta diferencia de entre 7, son 29.000. Si este son 29.000, este no puede ser 89.000 en la vida, ¿qué no? Robert, este es mucho más pequeño que este. Entonces, ¿este cómo va a ser 29.000 de diferencia y este 89.000? Esto es que, si tuviese, no podríamos poner el EGR y no coincidiría nunca, porque está... Se mezclaría los números en el EGR, perdón, en el EGR. Se mezclaría. Robert. Este es el último debate, el debate decisivo. Esto lo sacaron cuando hacían el debate que hicieron las líderes de cada partido, y lo sacó así y el señor. Y en cuanto al Partido Popular, esta era la contratación indefinida. Y era en enero de 2018, estaba hablando de 18 debates con el 19. 2018, marzo de 2018, así que. Ahora llegó aquí Pedro Sánchez y entonces la contratación de indefinido subió un poquito, pero fijaos que fue negativo, porque está por debajo del EGX.
¿Cuál fue el máximo de los de todos? ¿Cuánta gente contrató como máximo? Te voy a decir cuál es el máximo de contratación mirando este gráfico, ¿eh? No, no, no. Es que esto es lo mismo que digo yo. Esto es el precio de la manzana en 3 años. Ya está, ya volvió al máximo, que yo lo he plantado. Si es que no hay ni data, no hay data en el FI. Esto, ¿y esto qué significa por debajo? Sí, no. Pero es que tiene mucho que hacer, el contrato indefinido sería cero, menos de cero. ¿Cómo van a tener más de cero? Menos contratos de cero indefinidos, ¿no? Aquí está el gráfico, ¿vale? ¿Eh? Aquí está la contratación indefinida, el gráfico que he dicho, ya con su eje y con su eje. Vale, yo creo que lo querría poner por aquí. Pero es que... Es que está clarísima la tendenciosidad, ¿verdad? Que quiere hacer con este gráfico cuando en el fin. Yo creo que está clarísimo. Si no, papel de matemáticas la usarán para engañarte. Entre lo de la gráfica y la tendenciosidad se ve todos los días, ¿eh? Todos los días. Es que... Esto es todo encendido, que luego voy a poner un vídeo. Y se escucha un poco, señor Lima. Vale, vamos a ver el matemático. El punto 35. Sí, 35 y 36 tenéis que hacer, ¿vale? Entre todas otras funciones que lo estuvimos viendo. Sí, 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 lo mira, ¿no? Con todo el la de 35 y lo demás. Espera. ¿Cuál vimos? ¿35 o 36? Sí, 35, que no vimos por 35. Pero lo quiero hacer porque... Tienes que tener guardado cuidado con la... Con las codos. Con el redondeo. Ya me con el 36. Vale. Centralización. Voy a hacer unos cuantos de cada uno, ¿vale? La moda. El cero, la moda, ¿no? Si alguien no sabe de lo que hablo, que me lo diga, que lo voy a explicar, ¿vale? La mediana. Primer paso para calcular la parte de la mediana. Ordenarlo. ¿Vale? Cero, cero, uno. Mediana. Cero, ¿listo? Que yo cojo este, el tacho con este, como tengo dos centrales, 0 y 0, la mediana es 0. Si yo lo hago aquí, daros un límite, pero esto no está ordenado. Esto no está ordenado. ¿Verdad? No está ordenado de menor a mayor, entonces eso no me sirve. Si yo creo que la mediana es una tontería o una pela, para que se hace rápido, que es muy fácil, pero hay que... Bueno, la media. No vamos a hacer tabla para esto, ¿no? Para cuatro datos. Sería 0 más 0 más 0 más 1 entre 4 datos. 0,25, ¿no? Eso es lo que no recordaba yo. Vale, esto es lo que se hace. Si la quería hacer con tabla, pues sería ¿cuántos valores hay de 0? 3. ¿Cuántos valores hay de 1? 1. ¿Esto es la sumatoria? 4. 4. Y ahora tendré que hacer x sub i por f sub i. 0 por 3. 0. 1 por 1. 1. 1. ¿La sumatoria? Es 1. 1. Entonces la media era la sumatoria de x sub i por f sub i partido en 3. 1 entre 4. ¿Lo veis? Está el mismo, ¿no? Sí. Es el mismo, pero fíjate, cuatro datos, como hacemos una media de toda la vida, eso de que tengo cuatro razones, estamos en 0, 0, 1, por pues lo hago, ¿no? Vale. Sí. Y esa es exactamente igual. Esa es la media. Esa es la media, sí. Vale, calcula, la media, la moda de la media era descentralización, pero tu pregunta a todo. Esta es tabla estadística, pues que vaya rellenándola, simplemente. Vaya rellenando. Es que... Lo que he hecho aquí
o que lo vayan rellenando poco a poco aquí. ¿O será 12? 16. A ver, no veo. 18. 28. ¿Y aquí? La suma de 2. La suma de 4. 12. 14. 15. 20. ¿Y cuál es la media? Ya te pongo aquí media, que calcula la media. ¿Cómo sería la media? Pues la media es la sumatoria de x sub i por x sub i partiendo la n, ¿no? X sub i por x sub i, esta tendría que sumar todo esto, ¿no? Partido por b. Que número tenemos, en este dato no me pone el coeficiente para que no lo llegue. Ese no me lo está poniendo, pero lo tengo que calcular. Sería 12 más 26 más 25 más 18 más 28, 99, ¿sabes? Entre 20 entre 20 4 números, bueno, no, 29, no, no, bueno, ya está, que hace el segundo y decimal, ¿eh? Si tenés muchos decimales, es lo que quiero ver la boca. La media será 4,95. Claro. 4,95. Me quería la respuesta anterior, que yo me he puesto el 98. Deviación típica, que puede ser, o mediana. Sí. Ahí está con tabla. Vale, en tabla vamos a hacer. Esto es lo que hemos hecho. Y es que en la de abajo yo creo que resulta más fácil. Y lo podéis hacer tantas veces como queráis, así podéis practicar. Dale, de 14, 14, la F subir, ¿qué significa? ¿Cuánto de 14? ¿Cuánto hay? De 14 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, 10. 10. 17. 1, 2, 3. 19. 1, 2, 3. 20, 1, 2, 3 y 4. No, este botón. 4. X sub i por X sub i. Pues simplemente que vaya. 14 por 10. Y 19 por 3. ¿Vale? Y la suma de esto. Que pregunta que también, que tiene un pulido. 10 más 3 más 20 140 más 51 más 57 más 80 328. ¿Cómo se calcula la media? 328 entre 20. 16,4. Bueno. Y cuando decimos, por ejemplo, lo ponemos en el punto o con coma. Que viene aquí una. Que viene por el número 1 y te pones el punto. Ah, vale. Si te pones una coma, te lo pones aquí. Te lo pones aquí con el teclado. Pero fíjate aquí si pones punto o coma. Pues, vale. Y así te lo hace igual. Te ves científico. Este es el que quería. Porque después, no me voy a ver. Que no gusta ver, no la ley. En caso de la desviación típica, aproxima a la tercera. Décima, centésima, milésima, más. A la tercera, pero décima, centésima, milésima, ¿no? Tú tienes la goma, te pones la goma. Esta es la décima, esta es la centésima y esta es la milésima. Entonces tenemos que redondear ahí. ¿Vale? Nos fijaríamos en este número, si es más de 5. Bueno, este me viene diciendo que no me sale, que no me sale, que no me sale. Y ponéis tres números, 4 y 16, lo que os viene. Y digo, si es que está poniendo que lo aproximéis a la centésima. Entonces. 3. ¿Cuántos 3 se hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
que se puede hacer. 7. ¿Cuántos 6? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se va a dar ninguno. 7. 8. 20. Y ahora este por este, porque al cuadrado, ¿vale? O como ya tengo la multiplicación, 21 por 3. Más 63, 635. Vale, todo el mundo hasta aquí viene, ¿no? Todo el mundo claro, ¿no? Venga, la media. ¿Cómo se calcula la media? La sumatoria de x sub i por x sub i entre n. Que es igual. 107 entre 20. 107 entre 20. 5 con 35 para abajo. 5 con 35 para lo que está. La varianza. ¿Cuál es la varianza? La sumatoria de x sub i al cuadrado por x sub i partido n menos la media al cuadrado, ¿no? Sí. X sub i al cuadrado por x sub i, sí. 635 partido 20 menos 5,35 al cuadrado. 635 entre 20. 31,75 menos 5,35 al cuadrado, 28,625. Vamos a hacer un... Y la desviación que hay que hacer es empezar a ver este estilo que aproxima a la centésima. A eso la desviación, ¿cómo se hacía? La raíz de 3, la raíz de 3,127. La raíz. Y esto me sale 1,7, 6, 8, 4, 7, 3, 9, 1. Y porque no tengo más encima de la palabra, si no, me saldría más. Entonces, ¿qué tengo que poner ahí? Porque esto es verdad que me salían cuatro decimales, pero es que me salían cuatro decimales hasta abajo. Ya no tenía más la calculadora, que solo me salían cuatro. Pero ¿y este que me salen tanto? ¿Dónde me quedo? En la centésima, me tengo que quedar en este, en el segundo decimal. Como este es mayor de 5, este se convierte. Entonces sería 1,77. ¿Vale? En esta es este fallar, porque este como lo ponéis entero, porque como son 4,5 decimales, lo ponéis entero. Es que ya cuando empezáis a... Y siempre te dice la... ¿Dónde hay la que tienes que poner la octava? Sí, sí, porque ahí lo que está haciendo que te simplifique. A ver cómo lo te lo hago entero, ahí lo hago entero. ¿Veis? Siempre te pone, en caso de científica, aproxima a la centésima. Fijaros, la solución modulada, que en la variación, en la varianza, sí pone variable decimal. Vale, con este es 1,25. Vale, que en el anterior sí ponía todos los cuatro decimales. ¿Vale? Sí. ¿Duda con este tema? Pero no empezamos al siguiente. Si tenéis alguna duda, resuelvo. No sé si había hecho la parte de repaso. Si queréis hagamos uno entero, vamos a ganar la página 77, vamos a hacer el ejercicio 3, todo, yo si mirar lo que hay ahí, ¿vale? Solamente voy a coger los datos.
83? Sí. Pero bueno, datos para poder hacer. Vamos a hacer la Biblia, vamos a hacer la Biblia, ¿no? 77, ¿no? Página 77, sí. El 4. La Biblia, la moda, la... La Biblia, la moda, está como lo de difícil. No me la dame, no me que lo pregunte todo. Pero bueno. ¿Qué número hay? Del 0 al 5, ¿no? Entonces, como es 0 al 5, pues es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver cuánto hay de cada uno. El 3. ¿Cero? ¿Sí? Estamos haciendo el 3, ¿no? 7. 4. Y esto es un poco de examen por si me va a ver. El 0, 4. Ahora la frecuencia. 4. De 1 por 2000. Del 2, 15. 15. Del 3, 9. 4, 3, 5. Y 5. ¿Cuánto dan en total? 40. ¿Cuánto dan? Vamos a ver. La sumatoria de esto, ¿no? 40. Vale, esto es la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta. Cuando no decimos nada, es absoluta. Vamos a ver la frecuencia relativa. Y la vez que la vemos en mayúscula esencial. ¿Cómo la hacíamos? 4 entre 40. 4 entre 40. 4 entre 40. 15 entre 40. 9 entre 40. 3 entre 40. 5 entre 40. Vamos a hacerlo con porcentaje, porque así veo yo más intuitivamente cuánto hay de cada. De este hay un 10%, de este hay un 10%, de este hay un 37,5%, de este hay un 22,5%, de este hay un 7,5% y de este hay un 2,5%. ¿Cuánto da todo esto? Sí. Sí. Y hago la cuenta y hago la suma. Estos números en realidad yo no los voy a utilizar para nada, es decir. Pero hago la cuenta. Ahora, calculo media, mediana y moda. La mediana no la vamos a robar, no me voy a poner a escribir todo esto. No me voy a poner a escribir 40 números. No me voy a preguntar la mediana de un número tan grande. ¿Cuál es la moda? La moda, el 2. ¿El 2? ¿O 15? Es que la moda será el 4. ¿Qué es la moda? No, yo pregunto. La moda es que se repiten más. Sí. Será el 2. La moda es el 2. Porque se repite 15 veces, ¿vale? Pero la palabra se necesita la frecuencia, entonces la moda es esta. No tiene que ser palabras. Bueno, tú estás segura, tú que decir la cosa con seguridad. Con seguridad, vale. La mire. Calculamos la media. La media es la sumatoria de x por f sub i entre e. ¿Tenemos x sub i por f sub i? No, pero ya añadimos otra columna. X sub i por f sub i. Que sería este por este, 0. Este por este, 4. Este por este, 30. Este por este, 7. Este por este, 12. Y 25. Y ahora se va. 98. Entonces me sale que hay 98 entre 40. ¿Y eso sale? 2,25. ¿Exacto? Sí. Maravilloso. Ya. Ahora, ¿qué calculamos?
Varianta. La varianta. La varianta. No sé si me va a variar mucho la dimensión, si tengo una variante, la voy a variar, ¿verdad? Esta es la dimensión típica. Bueno, la varianta, la sumatoria de x sub y por x sub y, la x al cuadrado, partido n, sumando la media al cuadrado. Esto no lo tengo, la primera no tengo, la vamos a hacer por lo bajo. X sub y por x sub y, la x al cuadrado. 0 por 0, 4 por 1, 4, 30 por 2, 60, 17 por 3, 81, 12 por 4, 48, y 5 por 25, 125, 125 más 48, más 81, más 60, más 4, 318, sí, 318. Entonces, 318 entre 40 menos 2,45 al cuadrado. Voy a hacer esto por un lado y esto por el otro, lo pongo debajo. 318 entre 40, 7,95. 2,45 al cuadrado, 6,0025. 7,95 menos 6,025 nos sale 1,94 de la media, está la varianza y ahora esta es la media, y ahora vamos a calcular la desviación. ¿Por qué? Porque esto puede salirnos en más valores que no queremos. Porque si esto son centímetros, esto no sale en centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces no podemos comparar una longitud con un área. Esto al llevarlo al cuadrado, todas las unidades también se llevan al cuadrado y no es la misma unidad que el estudio que estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, si directamente lo que hago es hacer la raíz. Porque me sale directamente el mismo, la misma unidad, 1,40. 1,40. Es como 1,3,9,5,7. Vale, entonces si lo simplifico uno de los siguientes va a salir 1,4. 1,4. Entonces, había un muchacho que llamaba, porque no se llama, que lo tiene que gustar. Chevichev. Ya se me pregunta. Este hombre dice que si yo a la media le tomo la desviación típica o le resto la desviación típica, tengo la mayoría. ¿Vale? Entonces, ¿qué hora? Sí, porque yo también estaba mirando para ver cómo era la página. He dicho lo que he dicho con colores. Manita, toma, la tenéis luego en el vídeo. Esto tiene la de chuletía. ¿Ya? Vale, entonces. Encima. Yo tengo mi primera fila y no te estorba a nadie. Ah, tiene que hacerlo. Bueno, entonces, ahora las conclusiones. Yo me puedo hacer con el coeficiente de variación, que era dividir esto entre la media, porque eso se hace cuando hay dos estudios estadísticos. Hago este ejercicio, hago otro, y ahora hago el coeficiente de variación de cada uno de ellos para compararlo. Vale, lo entendemos. El coeficiente de variación que era dividir entre la media y pasar un porcentaje era... que la relación de variación es este entre este, ¿no? La relación típica entre la media. Entonces, aquí sería 1,4 entre 2,45. 1,45 entre 2,45 me sale 0,57. El coeficiente de variación es un 57%.
Son muchos, son pocos. Tendré que compararlo con otro estudio. Si, si lo comparo con un estudio estadístico que le sale el coeficiente de variación 1%, obviamente este está mucho, hay mucha más dispersión que este. Vale, pero lo tengo que comparar con algo. Yo voy a hacer el coeficiente de variación con un estudio estadístico, no tiene sentido. Tiene sentido cuando comparo. De hecho, aquí no lo he hecho. Ay, no, bueno, porque aquí no se hace porque no estoy comparando nada. Ah, entonces nuestro amigo es el Serichete. Digo que el estudio estadístico, un estudio estadístico, si nosotros a la media le sumamos la desviación típica y se la restamos por un horario, y luego se la sumamos, está la mayoría de la población. En este caso, ¿cuánto es la media? 2,45, ¿no? Pues debía restar el 1,4. Y como debe sumar el 1,4. A ver qué es lo que sale. 2,45 menos 1,4, 1,05. Ya está más sencillo. Entonces, entre 1,05 y el 3,35 está la mayoría de la población. Vale, dicho de la mayoría es como matemática. ¿Vale? La mayoría, ¿lo entendemos? Que de los números que he puesto aquí, si nosotros comemos la tabla, teniendo todas las frecuencias que he puesto 0, 1, 2, 3, 4 y 5, pues si yo cojo entre el 1 y un poquito y 3 y 8, en este intervalo de números está la mayoría de la población. Porque además estaba el 15, había un 9, ¿no? Estaba la mayoría de la población. Y esto es lo que siempre tengo que decir, aparte de lo que siempre voy a comentar, comparar esto, que la mayoría de la población está entre esto y esto. En realidad la tabla de la mayoría de las poblaciones se distribuyen así, con una manzana de cabo, ¿no? Eso es todo lo que yo he visto en cualquiera. Entonces ahí está la media. ¿Vale? Entonces, nada, si lo que viene. Entonces, si yo le meto la desviación crítica y le sumo la desviación crítica, sería este trocito, ¿no? Aunque va a sumar este trozo, pues todo este trozo, aquí está el 68% de la población. ¿Vale? Si yo me he hecho más de la madre, esto ya por curiosidad, ¿vale? Se la he sumo dos veces, y claro, está ya casi toda la población, ¿no? Se la sumo dos veces, en todo este trozo está el 98% de la población. Y si yo me he hecho más de la dos veces, se la sumo tres, esto va aquí a definir como topa. Será la suma tres veces, pues de aquí tendríamos el 99,6% o una cosa así. Entonces esto lo que hizo lo que dijo. Se dice, digo que la manzana de la boca, que es el tipo de media, si sumamos y gastamos, el 68% va a ser la mayoría. Fijaros que ya del 68, si sumamos, ampliamos al doble, en el eje de aquí, solo nos vamos a 98, nos vamos a un 40% más. Pero es que si sumamos 3 veces, ya no vamos a 99. Entonces, solo con una desviación típica ya tenemos la mayoría de los estudios. Entonces yo busco medicar que esto ya digo que es ampliación del antecedente de la inmigración. O el siguiente, o el segundo bachillerato. ¿Cómo se calcula esto? Entonces, pero por lo menos esto, claro. Eso sí lo ponemos en la perspectiva que tenemos que hacer. Sí, esto es la raíz. Y aquí la mayoría de los datos se encuentra entre 1,05 y el 3,85%. En esto, aunque me diga eso, yo ya sé lo que, por lo menos me da la sensación de que sabéis lo que estáis haciendo. Sabéis lo que estáis haciendo. Que no salgan números negativos, que no salgan cosas raras. Ya me sale yo. Sé lo que estáis haciendo. Listo, este tema. Porque empezamos la nutrición otra vez. Acordaros del ejercicio que tenéis que hacer para entregarme. Que puntúa, ¿vale? Para la semana que viene. No pasa la misma realidad. Si no puede venir, va a entrar. Para que viene, porque si no. No hay problema, pero lo que no quiero es que lo dejéis ahí hasta
Se lo dio. Ya vamos más o menos a empezamos con última por semana, así, ¿vale? Ya lo ven a través de los divulgativos. En que si van a ir más de 3 semanas por el tema estadístico. La semana que viene solamente va a estar explicando nuestra sí, vida. Sí, ya no hay más temas, ya no hay más temas de este tipo. Vale. Ese no será un día, es una que se puede decir. No, porque será nuestra semana. Solo se puede reestimar. O sea, yo si me sale la respuesta de reestimar, más sabiendo que es que no hay que para los primeros cogecinos, que voy a hacerle la raíz a esto, pues para que lo voy a redondear. Y si esto me viene a salir directamente, si quiere reestimar por sí, pero 3, 4, 5 reestimales por un poco. Sí. Y me sale mal, ¿sabes? Aunque si no redondeaste, lo veo que la redondea a mí no te da mal, ¿no? Pero si no te pasa más algo. Me voy a meter con mi pareja, ¿no? Sí, yo creo que esto es...